está Federico Martelli, que es un hombre del grupo Callao. A ver, lo pongo en estos términos. ¿Vieron cuando había algunos militantes del kirchnerismo que defendían a Cristina con una cosa mística? Bueno, Martelli, supongo que lo defiende Alberto Fernández con ese estilo. No sé si con tanta mística, pero un poco con ese estilo. A ver, contame, Federico, ¿qué es lo que ustedes vieron ayer y los mensajes muy fuertes al presidente? La calle es de la Cámpora y de Cristina, no de Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene 4 puntitos en la provincia de Buenos Aires y lo eligió Cristina y por eso es presidente. Mirá, la calle es de la gente, para empezar, más un 24 de marzo. Me parece que llevar el plano de la discusión de la interna política a la calle un 24 de marzo no es correcto. Vos sabés que todos los argentinos sufrieron mucho la dictadura. Yo nací en el medio de la dictadura. Así que para mí lo importante ayer fue el reclamo de memoria, verdad y justicia, la restitución de la identidad de los 400 nietos que todavía no conocen su identidad y no tienen su derecho. Y más allá de eso, me parece que lo importante es que Alberto pueda consolidar un liderazgo racional, estabilizar las variables macroeconómicas que nos permitan seguir creciendo, que nos permitan consolidar la baja de la desocupación, que nos permita un poquito el poder de compra del salario real y que sobre todo nos permita moderar la inflación. Vos sabés que hay un programa económico en marcha para bajar la emisión monetaria, para achicar la brecha cambiaria, para despejar incertidumbres en el futuro. Es lo único que va a permitir bajar la inflación. Vos sabés que lo demás son parches, algunos son parches que hay que ponerlos, porque estamos en una situación crítica a nivel global, pero no dejan de ser parches. Acá hay que hacer algo a mediano plazo y para eso se necesita un liderazgo racional. Vos me hablabas de la mística o de la pasión. La pasión en política es hermosa, la mística también, pero un país no solamente se hace con pasión o con mística, sino que se hace con un liderazgo racional, con metas macroeconómicas claras y con un plan de crecimiento. En eso estamos nosotros. Después los sectores disidentes ven algunas cosas con las que no coinciden, bueno, las manifiestan, pero el presidente está en el timón del barco, el ministro de Economía está llevando adelante su plan, el ministro de la Producción, Matías Culfas, hace lo que tiene que hacer y la Argentina tiene que funcionar más allá de las discusiones políticas, que son hermosas, son apasionantes, pero acá hay 45 millones de argentinos que necesitan respuestas y no ver una interna a cielo abierto. Entonces te pregunto lo otro que estábamos discutiendo. Esta etapa del gobierno de Alberto Fernández, con el programa acordado con el FMI como su política económica, ¿vamos a ver un Alberto Fernández que busque tender puentes de diálogo con los sectores productivos, con la oposición, un poco lo que planteó también el propio Sergio Massa respecto a una agenda de política de Estado? ¿O vamos a ver un Alberto Fernández que haga el doble juego, digamos, aplica la política económica, pero al mismo tiempo hace guiños, como ha hecho en los últimos 2 años, al kirchnerismo, subiendo la apuesta, confrontando con la oposición, con el campo, con los empresarios? Mirá, yo creo que está más vigente que nunca el Alberto Fernández, por el cual Cristina lo eligió como compañero de fórmula, lo propuso a los argentinos como compañero de fórmula. En ese video de 13 minutos, Cristina habla de la amplitud, no solo para ganar, sino que ella dice para gobernar, y del diálogo con los sectores económicos. Mira, los sectores más dinámicos de la Argentina son el campo y las industrias de base tecnológica. Y son dos sectores con los que el kirchnerismo ha tenido históricamente, sobre todo después del conflicto con las entidades agropecuarias, muchas tensiones. Y nosotros tenemos que bajar las tensiones, tenemos que construir unidad nacional. Por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay disputas. Hay una renta y todos quieren parte de esa renta. Los trabajadores quieren la renta, las patronales quieren la renta y el Estado quiere la renta. Ahora, un modelo virtuoso en el cual se genera valor y se distribuye de una manera consensuada y equitativa entre los que ponen el trabajo, los que ponen el capital y el Estado que necesita recaudar impuestos. Eso no es fácil de construir, vos lo entendés, lo sabés perfectamente, todo tu panel lo sabe. Ahora, esto no se puede resolver a los latigazos, no se puede resolver a las piñas. La Argentina no se puede dar ese lujo, la Argentina tiene que construir consensos de mediano y largo plazo. Y por supuesto que esos consensos también tienen que contemplar a los sectores más radicalizados o disidentes, porque forman parte central de nuestro frente, aportan muchísimos votos, aportan muchísimos cuadros y además aportan ideas y tienen cosas para decir. Ahora, el presidente está convencido que la salida es con el sector privado, no contra el sector privado. El problema de la Argentina no es su sector privado. En todo caso hay que mejorar la articulación entre lo público y lo privado. Y en eso hay diferencias de matices, hay algunas diferencias más profundas como respecto del fondo, vos lo sabés. Pero bueno, el que está, como te dije recién, al mando del timón es el presidente.